Mirad, hoy os traigo tomate frito, lo acabo de apagar ahora mismo. Sí, está que arde. Pero veis, qué bueno. Bueno, ahora os digo los ingredientes a continuación. Estos son los ingredientes. Dos cebollas, mirad cómo está picada, más bien pequeña. Las cebollas serán medianas. 5 dientes de ajo laminados. Una lata de tomate triturado. Mirad, de 800. ¿Qué lo veis? Sí, 800 gramos. Una cucharada sopera rasa de azúcar. Sal, aceite. Pimienta. Pimienta negra, que pondremos media cucharadita, y una cucharadita, aquí lo veis mejor, a ver, ahora, y una cucharadita de hierbas provenzales, ¿vale? Mirad, ya tengo la olla al fuego con aceite, que cubra el culo, no sé, habrá unas 3 cucharadas, 4, ¿vale? Se está calentando. Venga, ya está. Ahora voy a echar la cebolla. Los ajitos. Sal. La cucharadita de hierbas provenzales. Y mirad, media cucharadita, sí, de pimienta negra. Bueno, ahora que se sufría, ya os lo iré enseñando. La cebolla y el ajo llevan 5 minutos, todavía le falta, ¿eh? Ya os iré enseñando y diciendo el tiempo. Han pasado 4 minutos más, la cebolla y el ajo ya están. Vamos a echar la lata entera, ¿eh? Y la cucharadita de azúcar. Es para quitarle la acidez al tomate, para que no os siente mal. Bueno, ahora que haga chup chup un rato, ya os diré el tiempo. Eso sí, tapadla la olla, porque salta mucho el tomate y os lo llenaría todo, ¿vale? Venga, contad el tiempo. Han pasado 24 minutos por reloj, ¿vale? Lo he ido moviendo de vez en cuando. Y ahora ya está. Ya voy. Uy, que se empaña. Ya voy a apagar. ¿Veis cómo está espesito? ¿Veis? Venga. Mirad cómo salta, mirad cómo me ha puesto la pared en un momento. Bueno, pues ahora que se enfríe, yo lo que hago es hacerlo, lo guardo en un tupper frío y lo pongo en la nevera. Te sirve para la pasta, para el arroz, para las carnes, para la pizza, para lo que quieras. Y te dura como mínimo una semana, semana y media en la nevera. ¿Vale? Bueno, si te ha gustado la receta, dale al like, dale a la campanita y suscríbete. Venga, buen provecho. Un besito.